Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinților sau împreună cu părinții ori familia. Golpe bajo y traicionero, porque cambias por dinero el corazón. Tú desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo, son tu credo el cinismo y lo vulgar. Golpe bajo y traicionero. Hola, mis amores. ¿Qué, no hay un besito para mamá? Hola, ¿cómo están? Bien. Vine a buscarlo para que salgamos. ¿Vamos? Pero Claudia nos está haciendo de cenar y no va a querer. Ay, no importa. Vamos a ir a ver a papi. ¿Sin avisar? Les tenemos una sorpresota. ¿Quieren ir? Sí. ¿Vamos? Sí. Ahí viene Claudia y no va a querer. Pero no tiene por qué no querer. Vámonos, allá cenamos. Vamos a ver a papi. Vámonos. Nos está esperando ya. ¿Está listo? Tú eres fuerte, Lupita, no te puedes derrumbar. Pero no la agarres contra Florencia. Es que la vida es injusta. Ella lo tiene todo para ser feliz. Tiene una hija, tiene juventud, tiene la vida por delante. Y se quiere morir. Es que no es tan fuerte como nosotras. Como tú creas, decir. Porque yo me estoy muriendo de dolor. Aquí les traigo su leche. Laurita. ¿Estar bien el presidente? Luisito. ¿Con qué quieren jugar a las escondidillas? Bueno, los voy a buscar, pero solo una vez porque mañana hay escuela. ¿Por dónde estarán? ¿Por dónde estarán? Laurita, ¿dónde están estos diablos? A ver. Ya sé. Silvana está allá arriba platicando con Lupita, pero si quieres voy a buscarla. No. Puedo esperar. ¿Seguro? Lupita necesita compañía. Ay, la verdad que sí. Ha estado tan mala, pobre. Hola, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Estabas llorando? Ya sabes, Lupita. La pobre está deshecha. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a salir o nos quedamos? No sé. No quiero dejarla sola. No, ¿por qué no se van? Yo cuido a Lupita. Digo, sé que está muy sentida conmigo, pero yo me quedo con ella, yo la cuido. La desgracia de Lupita me ha hecho darme cuenta de lo valiosa que es la vida. Así que salga. Por lo menos la tragedia de Lupita te hizo abrir los ojos, Florencia. Pues sí. Ustedes salgan, yo me ocupo de ella. ¡Papi! ¿Y mi papá? Al rato llega. Váyanse a jugar, por favor, ustedes a la recámara. ¿Aló? Soy yo. Ya estoy en la casa. ¿Y los niños están contigo? Sí, aquí están conmigo, claro. Pero estoy muy preocupada. ¿Qué va a pasar con el dinero que Leonardo me daba? Pues a mí Germán me dijo que tú estabas dispuesto a darme el doble. El triple si es necesario, Laurita. Por ese lado no vamos a tener problemas. Mi señorita quisiera matarme con la mirada. No tengo por qué. Pero voy a aclararle algunas cosas. Más tarde.
necesito que me mandes las pruebas que te dio el policía. Sin trampas, ni trucos. Tengo a tus nietos en mi poder. Y si haces algo en contra mía, se mueren. Si es verdad lo que dices, te advierto que no te atrevas a tocarlos porque te mueres, te lo juro. No quiero más amenazas, Prado. Ahora las condiciones las pongo yo. En primer lugar, no se te ocurra llamarle a la policía. Digo, si es que quieres ver a tus nietecitos vivos, ¿qué es lo que quieres? Háblate de una vez. Te espero esta noche en la fábrica que me surte las telas. Quiero los papeles que te dio el policía, ¿me entiendes? Obviamente que vas a ir solo. ¿Están claras mis instrucciones, Prado? Está bien, ahí nos vemos. Te voy a dar lo que me pides, pero no le vayas a hacer daño a mis nietos. Ahora sí, el miserable de Leonardo Prado lo tengo en cuatro. ¿Por qué no nos olvidamos de todo y nos vamos del país? No empieces con tus mariconerías. ¿Sabes cuántos años he esperado para lograr mi venganza? ¿Y tú quieres emprender la graciosa huida en estos momentos? Mira, cuando acepté lo de Alfonso, jamás me imaginé que las cosas fueran a llegar a tanto. No me gusta lo que está sucediendo, no me gusta. Lo siento mucho, mi querido amigo, pero estás hasta el jueves metido en problemas. Y no hay salida. Claudia, ¿dónde están mis nietos? Señor, los niños no están. Ya los busqué por toda la casa y no están. ¿Pero cómo? Yo los dejé viendo una película. Señor, pero ya los busqué por toda la casa. Le repito, no están. Entonces es verdad. No, nada. Es que esto ya es demasiado. ¿Te estás volviendo loca o qué te pasa? ¿Por? ¿Tú te imaginas cuando Leonardo se entere de lo que pasa? Te vas a meter en una bronca. ¿Cómo lo vas a resolver? Ay, no exageres, hombre. Tú le tienes pánico, pero yo no. Yo ya me harté de que me esté tratando como una empleadilla de tercera categoría. ¿Por qué siempre tengo que estar acatando su voluntad? ¿Por qué? No exagero. Y por supuesto que no le tengo miedo. Lo conozco. Yo creo que lo mejor es que le llames. Hombre, pero para nada. Que sufra el infeliz. Ahora le toca a él. Ya, bueno, ya deja de preocuparte por él tú, por favor, hombre. No, la que realmente me preocupa eres tú. Si Leonardo se entera de esto, no sé de qué es capaz de hacer. Por lo pronto, te puedes olvidar de tu mensualidad. Que claro que si las cosas se ponen más duras, hasta en la cárcel puedes terminar. Mira, hermanita, por el dinero ni siquiera me preocupo. Germán y Andrés me van a apoyar. Y obviamente no van a permitir que Leonardo me haga daño. Es así. Ay, bueno, ya quite esa cara de tragedia, hombre, por favor, y vamos a tomar un trago, vente. ¿Tú sabes si...? No, olvídalo. ¿Le puedo ayudar en algo? Yo solamente voy por mi coche y me lo dejas enfrente. Tú y el resto de la escolta tienen la noche libre. No íbamos a ir a la delegación. Cambio de opinión. Mañana vamos. Ve por mi coche. Interrumpimos, mamá. Vale, tú me puedes interrumpir cuando quieras. Siéntense, mis amores. Gracias. Con permiso. Ya está, me da miedo preguntar. ¿Hay novedades, mamá? No, gordita.
Eso es lo que platiqué con Florencia. Está tan conmovida por el dolor de Lupita que hasta empieza a reaccionar. Ya, gorda, por favor. Leonardo. Espera, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Con tanta prisa. Ahora no tengo tiempo, José. Nos vemos más tarde. ¿A dónde va tu jefe? Ni idea, señor. ¿Qué, no lo vas a acompañar? Nos dio la noche libre a todos. Pero Leonardo nunca sale sin ustedes. ¿Qué puedo decir? Pégalo, Jorge, yo manejo. ¿Qué piensa usted, sí? Sí, señor. Ah. Al jefe. Nunca lo había visto yo así. Yo tampoco. Debería de llevar la escolta, ¿no? Sí, por eso me extraña. El jefe es un hombre muy precavido para salir corriendo así sin tomar precaución. Tiene unos papeles muy importantes, Jorge. ¿Por qué lo dejaron ir así? No sé. ¡Peligroso! No podía yo hacer ya nada. ¡Qué horror! Tener que estar aquí ya cuando mi mejor amigo acaba de fallecer. Me imagino que ayer. Su hermana tampoco está bien. Qué bueno que por lo menos mi hija tiene un hombro donde apoyarse. Ahorita vengo, mami. Voy a anunciar a mis hijas. Ay, pobre, tu mamá está muy mal. Sí. Pero ella también tiene un apoyo. Gracias, Rodrigo. Gracias. Cambiando de tema. Me urge que sea mañana para saber la respuesta de la vida. Pues ojalá, y ahora sí que no ponga trabas para firmar. Más le vale, porque por la buena o por la mala, yo no me negocio. Además, estoy seguro que ya no le conviene el negocio necesario. Ya le di todo lo que tengo. Es un pleito, puedo perderlo todo. De todos modos, tenemos que estar muy alertos, porque ya sabes que Laura puede darnos una sorpresa. Sí, Laura es capaz de todo, con tal de hacerse con su vida. Flaca, perdóname que te insista, pero estás jugando con fuego. Tengo mucho miedo por ti. A mí Leonardo me vale sorbete. Ya me cansé de que esté disponiendo de mi vida personal. Siempre mandó en mi matrimonio. Sobre mis hijos, sobre Rodrigo y hasta sobre mí. Y yo ya estoy hasta aquí. Ya llegó a mi límite. Y ya no estoy dispuesta a seguir poniéndome de tapete para él, fíjate. Ya no. No te entiendo. La verdad es que no deberías de quejarte. Con Leonardo tienes una situación muy cómoda. No te hace falta nada. Haces lo que quieres de tu vida. Incluso hasta cuida a tus hijos. ¿Qué más quieres? Leonardo en cualquier momento me va a mandar al diablo, Irene. Finalmente ya no le hago falta. Y menos cuando Rodrigo y Silvana se casen. Que es precisamente para lo que me utilizaba. Para manipularlos. Pero ahora ya no le interesa. Pues sí, pero no por eso te va a dejar de ayudar. ¿Quién sabe? A lo mejor lo único que hace es mandarme una limosna ahí al mes. Y yo necesito mucho dinero, ¿me entiendes? Mucho. Y Andrés lo tiene. ¿No estás pensando en cambiar a Germán por Andrés, verdad? No sé. Tendría que ver primero qué pasa. A ver cómo funcionamos como socios. Oye, ojalá nadie nos vea. No empieces con tus joterías, al mal paso, darle prisa. Vámonos. No, no, espérate, ¿y Matilde no irá a sospechar algo? Todo está bajo control, tengo una coartada perfecta. Sí, tú tienes una coartada, ¿pero yo qué? Después pensamos en algo. Lo importante es conseguir las pruebas que dejó Alfonso. Si es que no queremos irnos directo al Monollita, hacerle compañía a Raulito. No, a Raúl y al Mochorejas, y al Cholo y a Mario Aburto, tus sí. Próximas amistades. Las tuyas. Todo esto del caso de Andrés cada vez se complica más. ¿Y quién sospechas que pudo haber matado a Alfonso? Pudo haber sido Andrés. Él corría más peligro que nadie con la investigación que mandó hacer Leonardo. ¿Y no cree que Leonardo también puede ser sospechoso de este crimen? No, 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 de ninguna manera. Leonardo, a pesar de todo, tiene límites. Sí, ¿cómo cuáles? Porque hasta ahorita no hemos visto ninguno, ¿verdad, hija? Leonardo no es un asesino. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Él no
tenía por qué recurrir a negocios sucios. Es un emporio de Prado Textil Limpia. Yo vi cómo se conmovió ante Lupita. Y movió sus influencias para que le entregaran el cuerpo. Y ella lo pidió ante Dios. Además va a cubrir todos los gastos. Alfonso también era nuestro amigo. ¿Pero por qué él? Lupita no lo necesita, para eso lo tiene a nosotras. Claro. Y si alguien tiene que pagar, voy a ser yo. Nosotras no aceptamos nada de ese señor. Fíjate que a mi hija me parece muy raro que este Leonardo quiera correr con todos los gastos. ¿No será que se quiere curar en salud? No lo dudes, Mario. Ya sabes cómo es ese tipo. Ya no me digas más, Florencia. ¿Cómo quieres que me calme? Dime cómo. Lupita, aunque no lo creas, no solamente entiendo tu dolor, sé que te hace sentir muy sola porque yo me siento igual que tú. Yo soy la que no te entiendo a ti. Eres joven, bonita, tienes toda la vida por delante. Yo, en cambio, dime, ¿qué tengo, eh? Nada, no tengo nada. Lupita, yo también perdí al amor de mi vida. No solamente lo perdí a él, también perdí al otro baboso que, aunque nada más me hacía sufrir, yo lo quería y lo extraño, Lupita, y sé que nunca lo voy a volver a ver. Pero ese hombre está vivo, Florencia. En cambio, yo perdí a Alfonso. Está muerto, ¿entiendes? Muerto. Mi alma se murió con él. ¿Por qué me tuvo que faltar? Es hora que no llegue este hijo de su mal dormir. Oye, si no viene, ¿o son la policía qué? Tiene que venir, no puede jugar, amigo, tengo a los nietos aquí. Bueno, espero que no descubra que los niños están con la madre. Porque entonces sí nos carga Soraya. ¿Nos carga quién? Soraya. Si eso ocurre, entonces estamos bien jodidos, ¿eh? Buenas noches, ¿qué? ¿Se les ofrece algo? Sí. Calmado. Acompáñame. Pero calmado. Yo no quiero que nadie de mi familia le deba un solo favor a Leonardo. Mi amor, por favor, piensa en el dolor de Lupita. Lo importante que es para ella poder enterrar a Alfonso. Y para que le entregue mi cuerpo ya, se necesitan influencias. Que solo Leonardo tiene, ¿no? Bueno, aunque no nos guste. Así es. Pues tienes razón. Por Lupita tenemos que aceptar su ayuda, pero no la económica. De eso me encargo yo. De todas formas, la orden de que el cuerpo sea entregado a Lupita, ya sabe. Antes que nada, quiero ver a mis nietos. No tenía Bernardo Prado, alias el difamador, el fauno, el todopoderoso. ¿Sabes una cosa? No estás en condiciones de dar más órdenes. No te pases de vivo, como es tu costumbre. Las almorranitas están con Germán. Cualquier movimiento en falso de parte tuya, los chamacos se mueren. Y tú también. Tú también estás Germán, ¿verdad, José? Sí. Y aparte estoy preocupado por Leonardo. Estoy seguro que algo grave está pasando. La gente cambió de planes y decidió irse solo. ¿Te preocupas? Ya está grandecito para quedarse solo. No es lo que era costumbre, al menos en un momento como este. Déjalo. Desgraciadamente a él no le va a pasar nada. Eugenia. ¿Tú crees que matándome vas a arreglar todo? Por favor, deja de hacer estupideces. Tú a mí no me dices lo que debo hacer. Tu esclavito al que humillabas.
Se acabó hace mucho tiempo. Si no es tan hombre como dices, no tienes por qué escudarte tras una pistola. Las pruebas. Quiero las pruebas. Primero quiero ver a mis nietos. ¡Te dije que quiero las pruebas! ¡Quiero los malditos papeles! Baby. Traicionero, cambias por dinero el corazón, desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo, sin tu credo el cinismo y lo vulgar. Este corazón.